e dulce amor. ¿Quiénes tienen que ser padrinos de ese testigo? Que se ofrecieron para acá. Ustedes están diciendo que están comprometiéndose que cuando la madre no puede estar, cada uno de ustedes pueda estar presente para la madre. Nos va a bendecirlos todos. Todos juntos, aleluya. Eso para que vean, feliz, que la iglesia te ama, gloria al Señor. Y que no solamente te ama a ti, sino que también te da la bienvenida a la Amén. Las escrituras sabemos que no hay nada, ninguna enseñanza ni ejemplo que autorice el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe de arrepentirse de sus pecados, conforme a la escritura, Hechos capítulo 2, verso 38, y de haber creído en Jesucristo, Hechos capítulo 8, verso 37. Estos dos requisitos no pueden cumplirse en niños como Yadier, porque no han llegado al uso de la razón. Por otra parte, sí, las escrituras enseñan acerca de la presentación, la dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica que es admitida por la iglesia de todos los tiempos. No es un bautismo lo que estamos haciendo hoy en agua, sino una presentación de esta criatura, de este niño, a Dios. Una acción de gracias y de fe, una súplica por la bendición divina de Dios. Amén. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viendo lo que sucedió, indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Mis amados hermanos y amigos, Dios ordenó a la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor nos ha confiado al cuidado de sus padres, nosotros los padres. De aquí la responsabilidad que nosotros los padres tenemos ante Dios y la sociedad de velar por nuestros hijos. Así que en este momento, Melissa no es solamente la que está haciéndose responsable, sino todos ustedes que están velando. Gloria a Dios. Bueno, muchos papás y muchas mamás aquí. Gloria a Dios. Y a muchos abuelos que no quieren ser abuelos todavía. Damos testimonio de Cristo, que Cristo es el Rey y el Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Nos comprometemos. Amén. Es un compromiso. Nos comprometemos en cuanto nos sea posible a instruir a este niño, Daniel, en su ley y en su santa voluntad. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos acerca de eso. Jocabed instruyó a su hijo Moisés después de haberlo entregado al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. La Virgen María llevó al templo a su hijo Jesús para dedicarlo a Dios. Los padres de este niño, o sea, Melissa en este momento, reconocen la responsabilidad número uno de educar, dos, enseñar, y tres, exhortar a esa criatura en el temor y obediencia de la palabra de Dios desde el final. Tenemos a Dios, los niños que Él nos ha confiado, y los dedicamos a Él y suplicamos que Dios los bendiga. Así que vamos a levantar ese clamor a Dios y a su oración. Gloria al Señor. Aleluya. Sí lo prometemos. Pero sí lo prometemos. Si le falta más, pues por allá tenemos que comprar. Ahí está. Aprenderlo, pegar por él, educarlo, enseñarle la palabra de Dios de la misma manera que tu mamá hoy te está enseñando. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia se compromete con la palabra. ¡Amén! Gloria a Dios. Y el hermano Ramón los pacos, lo cual yo la junto y el tabo y la cremita.
Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, delante de tu presencia, para bendecir la vida de Javier, para que tu gracia, tu favor, tu misericordia lo envuelva, lo arrope, y que seas tú velando de él, oh Dios, en cada etapa de su vida, en cada crecimiento, Señor. Y así como va creciendo el Señor en físico, en cuerpo, también crezca en espíritu, Señor. Y que el Señor amado desarrolle emociones que vayan en acuerdo a tu propósito, Dios amado. Que seas tú velando de su espíritu, de su alma, de su cuerpo. Que seas tú bendiciendo, Dios amado, cada etapa, cada desarrollo, crecimiento, cada desarrollo, Dios amado. Dios amado, intelectual, mental, física, espiritualmente. Que tu gracia, lo levantamos delante de ti y lo presentamos y lo dedicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.